Marcos Ornelas, un placer ver a nuestro amigo que debutó hace algunos años, llegaste de Brasil aquí a México, recuerdo. ¿No? Llegué hace 8 años a México, en el 2005, el día 3 de marzo del 2005. Como uno de los... Conste que no lo digo yo, como uno de los hombres más atractivos, que fue modelo del Supermodel of the World 2 veces. ¿Verdad? No, de México. De México 2 veces, te llegaste a la actuación. Pues mira, bueno, sí, no, tú, pues yo desde antes de que... Si no te contestaste, pues contestaré. Mira, contéstale, ¿no? Por favor. Vamos a ver, muchacho. Pues yo desde antes de venirme a México, empecé a estudiar actuación, lo tuve que dejar porque tuve la oportunidad de viajar como modelo, entonces me dediqué a viajar y luego llegué a México en el 2005 para quedarme 3 meses y luego regresarme a Europa. Pero bueno, llegando aquí me enamoré de México. Y todas se enamoraron de ti. No, hombre, pues. No, o sea, no, yo pero conozco 40 millones de mexicanas que se enamoraron de ti. No, es como pero bueno, me enamoré de México, de la gente, de esa hospitalidad que tiene el mexicano. Y, pues nada, me sentí en mi casa desde el principio. Me siento todavía como en mi casa. Esa es mi casa, mi segunda casa. No sé si primero o segunda. Bueno, segunda porque llegué después de aquí, ¿no? Pero sí, y en el 2000, principios del 2009, empecé a estudiar actuación, luego entré a reality, me quiero enamorar, saliendo de ahí me metí al CEA, luego estuve 3 años trabajando con el maestro René Pereira, y hasta el día de hoy, mientras, o sea, en mis tiempos libres, pues regreso a la clase, porque creo que un actor nunca debe dejar de prepararse. Muy contento, ya estuve en Los Hogares en el 2011-2012, una participación especial en Un Cachito de Cielo, y este año arranqué el año con... Este año vas a rodar. Este año es el año de Marcos, porque primero lo tenemos en teatro en 4X, gracias a entrar a 4X, vienes con el proyecto telenovelero más importante del año, que es Libre para Marte, con Gloria Trevi, pero además con un personaje muy interesante. Platícanos de eso. No, hombre, pues qué te digo, el señor Emilio La Rosa ya había trabajado con él en Los Hogares y me invitó a hacer un personaje muy interesante que me llamó mucho la atención y estoy muy agradecido por la confianza. Es un homosexual, trabajo en una estética, trabajo junto con el señor Lalo, el mismo que en la historia es mi jefe. Y nada, pues es una escuela, ¿no? El señor Lalo mismo es un maestro de la comedia, y pues, ¿qué te digo? Entonces, pues, muy contento con ese personaje, lo estoy trabajando con mucho, mucho respeto y mucho cariño a la comedia gay. Pues nada, estoy muy, muy feliz, ¿verdad? Porque empecé ahí y luego me llamó Rubén para participar en 4X. Y pues cuando me enteré, leí el texto, dije, hombre, ¿de qué soy? Aparte es la historia en 4X, pues, es un texto que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Es una obra que tiene muchas cosas que expresar como Marcos, y creo que eso es importante, ¿no? Porque creo que tiene muchas cosas que decir a través de mi personaje, Roberto. Dos personajes totalmente distintos. Totalmente distintos. ¿Cómo dices? ¿Vas a transgredir? Vas a interactuar con Gloria, supongo, el personaje. Sí, tengo personajes, sí, tengo muchas escenas con ella. Hubiera sido el galán. No, hombre, pues está bien, es un reto y eso me gusta. Y acá te vemos para... Justo para romper esa imagen de que dicen, no, pues es un chavo guapo, sí, es modelo. Ya no trabajo como modelo desde hace 5 años porque decidí dedicarme a la actuación y a estudiar y pues ya no trabajo como modelo. Pero bueno, gracias al modelaje llegué a México. Soy muy agradecido a eso, porque me preguntaste, sí, estoy trabajando con, tengo muchas escenas con Gloria, porque Gloria es taxista y también trabaja en el gimnasio de Louis, el personaje de Lalo el Mimo, donde es un gimnasio y una estética, entonces siempre viene a la estética pues, a hablar de sus amores y desamores, y digamos que somos sus confidentes. Y acá vamos a tener un personaje totalmente humano, profundo. Pues, digamos que... Te parece que tú eres el que las vas a hacer. Pues ya es un personaje muy cabrón. Digamos que es un chavo que ha sufrido en su infancia, pero en esa etapa de su vida, Diana, que es mi mujer, pues me sigue y me mantiene. Yo soy... No me gusta usar esa expresión, pero bueno, soy un vividor. Entonces,
me encanta es poder trabajar esos dos personajes a la vez. Es algo mágico y estoy agradecido a Rubén, a Rubén Lara, a la directora Claudia Ríos por la confianza. Y pues nada, estoy en un momento increíble, estoy en éxtasis. Pues muy bien, pues estamos entonces al pendiente 4X. 4X el 20 de junio en el Teatro 11 de Julio. Aquí los esperamos, funciones jueves, viernes, sábados y domingos. Marcos, muchas gracias amigos, continúen, tenemos más de 4X y más. 4X.